parece bueno. Sin secretos de una dama de compañía. Leer por el placer de leer. Wake up everyone. Este me lo compré el sábado, aprovechando que Daniel estaba acá. Bueno, aún no lo he comenzado a leer, pero la dedicatoria es muy graciosa porque de hecho ha ensayado él mucho el dibujo que hace y te dibuja al rey ahorcado por el pueblo y que está por encima del pueblo. ¿Y quién te lo recomendó? Un amigo, Iván Tais. De ahí tenemos Matalamanga, he leído este. ¿Cuál es ese? Un único desierto de Prochaska. ¿Qué tal? Está muy bueno porque son historias fantásticas, casi todas. Mucho de viajes interiores. Este es de Tranvía Editores. Se llama Las barcas que se despiden del sol, de Juan Carlos de la Fuente. Es hermoso y además, mirá el empastado, es lindo. Así, lindo, me encanta. Las islas de Yoshimito es un libro monstruo porque es ambientado en Brasil. También tiene historias así, algunas fantásticas, otras no tanto, de cómo hay que adaptarse al medio en el que uno ha nacido. Ven, vamos por acá. Tienes de Borrador Editores. Tienes Alguien que me quiera. Ahora el último que ha sacado es Alina Gadea, que ganó el premio COPE. Estudié con ella narrativa. Otra Vida para Doris Kaplan. Ay, Borrador hizo el gran esfuerzo de traer esta gran autora brasilera, María Alcira Brum, con La Orden Secreta de los Ornitorrincos. Un Sol que en Invierno, de César Bedón, que es casi un diario personal de los años en los que este chico atravesó por una depresión y para salir no solo tapió su ventana de negro, sino que también escribió varios textos que luego consolidó en este libro. Este debe ser el libro más vendido de la feria. Es El Animalario Universal, del profesor Revillot. Samantha Schweblin, que es una escritora argentina de cuentos, está muy buena, nos lo recomendó. Y vinimos un montón así en serie a comprarlo. Y es súper bonito porque son animales fantásticos. Tú llegas a formar 4.096 animales, ¿no? Ya. Mira, el primero es el animal que existe, el elefante. Ya. Pero luego tienes productivo mamífero de majestuoso porte. Y vas pasando. Compañero del hombre. ¿Ya? Y así. Cofanda. Se van formando nombres y animales que no existen y luego los otros que sí existen, y es genial. Y aparte tiene una historia muy divertida de cómo se descubrieron, y al final tienes la foto de cómo uno fue domesticado. Es genial. Vamos para allá. Este libro, en verdad, creo que es una de las grandes apuestas que ha hecho Estrendo. Es la escritora argentina que te conté, la de los animales estos fantásticos. Es un libro excelente, con personajes siempre al borde del precipicio, al borde del abismo, con historias súper intensas, con personajes femeninos, masculinos, que interactúan en un mundo que parece muy normal, pero que nunca termina de aceptarlos del todo, ¿no? Son como seres en permanente exclusión, pero de sí mismos. A mí me gustó muchísimo, me lo leí en una noche. Y acá hay un libro que me encanta, que es este libro de Iquitos. Me he comprado dos de estos, uno para mí y uno para regalar. Unas fotos de Iquitos de verdad impresionantes. O sea, lo ves y realmente ya sabes cómo es la ciudad, cómo son sus noches, cómo son sus personajes de folclóricos y a la vez... Esto es el Perú, ¿no? Y a mí este libro me marcó la infancia. ¿Qué puedo decir de corazón? Simplemente que cuando lo leí de chiquita aprendí que la imaginación era lo más importante, que tú podías volar, conocer otras regiones, otros parajes. A mí me hizo, por ejemplo, explorar muy, muy dentro de mí, ¿no? Habla mucho de la pérdida, de la búsqueda de la familia también, de dónde está tu lugar en el mundo, justamente dónde está tu corazón. Y a mí me parece uno de los mejores libros para niños, para jóvenes que puede haber. Este libro, El Principito, seguirá siendo, creo que hasta que me muera, mi libro de cabecera. Para mí es como que la obra cumbre de la amistad. Para mí lo más lindo del Principito es que lo lees a los 15, significa algo. Lo lees a los 20, significa algo. Lo lees a los 30 y ya te dice otra cosa, ¿no?
para cada edad tiene como un mensaje distinto. En el libro no está el mensaje, pero tú sabes que adentro se te va a quedar algo importante, algo que te va a alimentar el alma.